Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un video más en mi canal. En esta ocasión, como pueden ver, me encuentro en el Autocinema Michuca, aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, una opción de entretenimiento aquí en la Ciudad de México durante esta contingencia. Acompáñenme a ver este video. Les cuento que de aquí al 19 de agosto hay dos funciones, cada miércoles y cada domingo, la función de las 5 y la función de las 8 de la noche. Para la función de las 5 ustedes pueden llegar desde las 3:30 de la tarde y para la función de las 8 de la noche pueden llegar desde las 7 de la noche. El acceso es por la puerta 15 del Autódromo Hermano Rodríguez y bueno, pues ya lo saben, entre más temprano lleguen, mejor lugar agarran. ¿Por qué? Porque están más cerca de la pantalla. Y quiero mostrarles estas estaciones con gel antibacterial. Se encuentran al lado de los baños. Tenemos baños para hombres, tenemos baños para mujeres, a los que bueno, la gente puede accesar sin costo alguno. Y en esta estación pues encontramos algunas recomendaciones para evitar justamente el contagio de COVID-19. Nos dicen que pues a fuerza tenemos que traer careta o cubrebocas, que también evitemos dar la mano, que por supuesto usemos gel antibacterial, que en este momento me voy a poner un poco, y también que lavemos nuestras manos con agua y con jabón frecuentemente. La verdad, eso está súper, súper bien, porque como les comento, son varias estaciones y están a todo lo largo del Autocinema. Hay baños portátiles, bueno, también hay lavamanos portátiles, lo cual me parece excelente. Y además tienen hasta su espejito y toda la cosa, vean nada más. Por supuesto, con su jaboncito de cada lado. Y bueno, pues aquí de este lado, papel para que nos sequemos las manos cuando acabemos de lavarlas. La verdad que no hay pretexto para evitar estas medidas de sanidad aquí en el Autocinema. Frotar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Ya la acabé de cantar, ya logré deshacerme del COVID. Que a diferencia de otros autocinemas en los que te dan una bocinita para que tú la pongas en tu coche o en las que tú sintonizas por medio de alguna radiofrecuencia la película, aquí hay unas bocinotas, por eso tal vez escucha un poquito de ruido. Entonces bueno, de este modo es como llega el sonido a todos los visitantes. Nada más, estamos al lado de la gran pantalla que nos va a permitir disfrutar de este peliculón que hoy venimos a ver. Les quiero confesar que la verdad estoy muy emocionada porque es mi primer salida de entretenimiento en lo que va de esta cuarentena. He estado en casa, de repente he salido a trabajar, pero esta es la primera salida en la que vengo a divertirme. Les cuento un poquito más de esta iniciativa. Caben 415 coches por función, o sea, bastantitos, y en los coches el número máximo de personas que debe ir son 5, mientras que en las camionetas son 8. El precio del boleto es nada más de 10 pesitos, ¿qué más se quiere? Y lo pueden comprar en preventa a través de Ticketmaster. Y quiero que vean cómo empiezan a llegar los coches, cómo el Autocinema comienza a llenarse. Fuimos de los primeritos, tenemos un muy buen lugar, pero bueno, poco a poco, entre más se va acercando la hora de la función, más afluencia de automóviles podemos presenciar. Les cuento también que lo recaudado, los 10 pesitos por automóvil, son destinados al material sanitario que se requiere en cada función. Por lo tanto, está bastante, bastante bien esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura. Contamos para usted con seguridad.
Servicios médicos, bomberos y Locatel. Recuerde que la protección civil la hacemos todos. Les platico que lo que se transmite en las pantallas en lo que empieza la función son cortos, son algunas medidas de sanidad, por supuesto. Nos recuerdan lavarnos las manos constantemente, el uso de gel antibacterial. Si nos vamos a bajar del coche para ir al baño, siempre hay que hacerlo con cubrebocas. Y también pasan algunos cortos, música y unos mini documentales. Bienvenidos. No saludes de beso y abrazo. Evita aglomeraciones y reuniones de personas. Evita tocarte la cara, nariz, boca y ojos. Pues ahora sí llegó el momento de entrar al auto para disfrutar de la función. Les platico que la película que yo vine a ver se llama La Delgada Línea Amarilla y es protagonizada por Damián Alcázar. Es una película mexicana del 2015. También sale Joaquín Cosío. La verdad sí que va a estar bastante, bastante buena. Ya saben, retrata una de las muchas realidades de México. Pero bueno, pues también en la descripción les voy a dejar el link con la cartelera para que ustedes vean qué otras películas pueden encontrar aquí. Aunque estamos dentro de un autocinema, aquí no hay dulcería, no hay tiendita, entonces les recomiendo que ustedes vengan preparados, traigan sus palomitas desde casa, traigan papas, traigan agua, más si vienen a la función de las 5, porque la verdad que está dando todavía el sol bastante fuertecillo y hace bastante, bastante calorcito. Pues vénganse con provisiones para acabar pronto, porque aquí no van a poder comprar nada. Oigan amigos, bueno, pues ya acabó esta experiencia, está muy conmovedora esta película, de verdad que si no han tenido oportunidad de verla, se la recomiendo muchísimo. Ay, pues qué les digo, esta fue nuestra visita al autocinema, espero que les haya gustado, ya saben que si fue así no olviden darle like, por supuesto suscribirse al canal y dejar todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima.